Bien, amigos del FTA, y de esta forma quedó orientado mi antena satelital modificada, diámetro ampliado a 1,80, apuntando al Intelsat 21, al satélite 58W. ¿Sí? Vamos a verlo. Ahí está. Bien, logré encontrar el satélite orientado. Y está en el transponder más potente, que es el transponder del canal NHK para encontrar el satélite. Ahí tenemos otros transponders. Y ahora vamos a ver los canales. He tenido que también pintarle esos pétalos para que guarde relación el color con la antena. Con el tamaño original era imposible. Con el tamaño original de 1,20 y 1,30 solamente puedes captar más que nada solo tres canales, ¿no? El NHK, que es el transponder fuerte, el canal japonés, la radio Los 40 de Chile y el canal WTN, creo, de lo que es el grupo de canales religiosos. Bueno, con esa modificación puedo captar muchos más, todos los canales, inclusive el RT, los canales Francia 24, Hispan TV, los CCTV, los CGTN de China, un par de canales coreanos, y los Betel también, entre otros canales que luego veremos. Le he hecho algunas modificaciones, ya que para ponerle aquí en la parte de mi techo, el mástil original es bastante grande, ¿no? Es bastante grueso. Pero como aquí no corre mucho viento, entonces solamente puse un mástil, lo adapté el mástil de una antena de 90, ¿no? Tuve que ponerle unas planchas de metal y encajar los agujeros donde va a estar puesto ahí, atornillado, ¿no? El plato. Al bracket de ese mástil pequeño de una antena de 90, que lo he tenido que adaptar de esa forma y ha quedado muy bien. He tenido que ponerle unas guachas también entre esas planchas adicionales que le he puesto de metal para que un poco levante y no choque con la cabeza del perno el plato y lo levante, ¿no? Entonces, de esa forma lo he adaptado. Los he engrampado con unos clips grandes, ¿no? En el borde de la antena original. Ok, para los que me estaban diciendo cómo lo hice. Y con respecto a ese alambre que ustedes ven ahí, mirándolo de perfil antes de poner las planchas, veía que con todo el peso del LNB y esa varilla metálica, esas tres varillas metálicas, ocasionaban una deformación, una pequeña deformación en la parte de la base, ¿no? En la parte de la base, ¿no? En esa zona. Se deformaba un poquito cuando lo miraba de perfil. Bueno, ahora no puedo mirarlo ya porque ya está puesto las planchas, pero sin esa se veía que había una ligera deformación. Entonces seguramente por eso bajaba también la intensidad de poder captarlo, ¿no? Sumando a que es una antena, un diámetro pequeño, ¿no? Para la banda C. Entonces vi la solución para recuperar la forma total 100% de que sea circular. Entonces fue jalarlo de esa zona, de esa parte, jalarlo con un alambre a la parte de arriba, cosa que recuperaba ya su forma total. Un poco rudimentario, pero el tema es que me da resultado. Ahora, con respecto a ese dispositivo que hace de anillo escalar cónico. La verdad que tengo el anillo escalar cónico, lo logré comprar, encontré, pero resulta que con este elemento, que es de una vasija de cocina para hacer metálica, que es para hacer ¿cómo se llama? La ensalada. Es una vasija metálica
puedo obtener 2 a 3 puntos más que con el anillo escalar cónico. Entonces, por eso mejor lo dejé con eso, porque me da mejor resultado que con el anillo escalar cónico. Más o menos ahí lo pueden ver. Y corté la parte de la base y lo adapté para amarrarlo con una abrazadera, ¿no? Para ajustarlo ahí. Bueno, creo que eso es todo con respecto a mi antena y la adaptación que le hice del mástil. Y me quedó muy bien. Claro, debajo del techo ahí he puesto unas varillas de fierro para darle más soporte, ¿no? Cosa que no hay problema de que se rompa nada aquí el techo. Bueno, aquí tengo mis otras antenas. Esta es una antena invertida de 15 W. Es mejor porque en su original posición de la antena, pues tiene que estar casi muy vertical, ¿no? Allá tengo mis otras antenas, ¿no? Que están con corona las dos. El Tupac Atari, el Arsat, el Amazonas y el Star One, ¿no? Y más por allá tengo a mis antenas otras, que son de Hispasat. Bueno, esta es mi estación satelital funcional. Ahora vamos a ver los canales que he logrado. Puedo lograr, a ver, canal Latinoamérica. Latinoamérica. Pero aquí no puede verse el canal por el tema de que ese decodificador no abre PowerBoo. En cambio, aquí en el F1, ¿no? En el F1 sí puedo ver ese Latinoamérica. Ahí está. Es el canal BBC. Antiguo es La Roca, de la misma marca, pero es más antiguo. No puede abrir en los PowerBoo. Luego vienen los CGTN, que son canales chinos. Tiene buena potencia, buena calidad. CGTN en Francia, el WTN en español, está en el mismo transponder. CCTV, se puede ver CCTV como canales FTA. CGTN News también. CGTN en español. Son los canales chinos. Bueno, dice español porque el subtitulado es en español, pero está en su idioma chino, ¿no? CGTN Documental. ¿Sí? CGTN son canales chinos. El ITN, que es un canal coreano. A veces hay noticias también, a veces música. Es un canal coreano. WTN en español. Latinoamérica, ya les dije que es BBC. GFNT, que es solo audio. Hispan TV en banda C. Hispan TV, banda C, aunque también lo encuentras en banda Q en el Hispasat. El TV Chile, que está codificado. TVN también codificado. 24 horas codificado. Esos no están en PowerBoo. Y el TV Chile, que en realidad es una radio, ¿no? Es la radio Los 40 de Chile. Tiene muy buena calidad, ¿no? Y aquí tenemos el NHK, el transponder más fuerte de todos, según el portal. Ya, NHK, tenemos NHK HD, que es lo mismo. NHK Premium, que hay horas en el cual está decodificado. Ah, mira. Ya, en estos momentos está libre, está decodificado, pero luego se codifica. Match Music, todos estos canales están codificados, pero tiene muy buena intensidad. ¿Ok? Tiene muy buena intensidad, 90. Y calidad también, 90. Todo esto está codificado. Match Music, Glitz Sur, también tiene 90 de calidad. TCM, los TCM también. Tuncas, también Tuncas tiene muy buena
calidad hasta 90 me marca aquí. Otra cosa que les quiero comentar es que con este decodificador puedo captar los RT, pero no puedo con este decodificador más moderno, ¿no? El F1, que es con ACM y con codificación 265. We are segregated in America by social class. Tanto en inglés como el No RT en podía llevar español a cabo escuchas telefónicas. Se No podía puede hacer captar. registros. No podía exigir documentos. El Arirang también se puede captar, es un canal coreano que transmite en inglés y bastante de lo que es K-pop. TV Latino es un canal religioso también, ocasional. Son religiosos estos canales que están FTA, ¿verdad? ¿Ya? Son religiosos. Esos canales están abiertos. Dan, ¿qué más? A ver, los Francia en los tres idiomas, tanto español, francés, inglés. Son los canales franceses que están libres FTA en Intelsat 21, un satélite. Turbo Brasil también, pero están codificados. Todos, HGT Brasil también, todos codificados. Betel está libre FTA, ahí está. Alabado sea el Señor. Voy a leer primero Mateo Betel 2:1. Plus también, Betel Plus. Son canales religiosos de Perú. Betel un segundo, que Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos es diciendo: un menos calidad de SD. Y otros canales que también se pueden encontrar, como estos aquí, que también están codificados. Pero varios están en Powerboo. Está activo, ¿no? También están codificados. Aquí tengo otro Estamos canal. para servir a los hogares de México. Cuenta con nosotros. Mexicano, este está Quédate en abierto. casa. En medio de la crisis, las telecomunicaciones son Codificado. una. Ese Porque también. Jorge termina, yo le Es voy a un canal de recordar ventas que por el día de hoy televisión, se por va a lo que llevar veo. dos Shopping. chamarras, banana, limón, colores ¿Ya? a Y este escoger, canal de aquí verde es, militar, por lo que el negro, veo, el azul o es el un canal gris. donde Cualquiera paran de estos se este escogerá MSV, de creo que cualquier es, tamaño. A un que precio que transmiten no afecte bastante la lucha economía, libre, ¿no? generando cientos de Otra fuentes de cosita que empleo. Entonces quiero ahora, compartir con ante la crisis ustedes que enfrentamos en nuestro país, es que en este decodificador, este es un Frisky La Roca, que tiene mucha más sensibilidad que que digamos este decodificador que estoy usando aquí con el otro punto del satélite del LNB, porque el LNB tiene dos, es doble. Por ejemplo, pongo el NHK y puedo obtener, y en este decodificador me marca 20, 20% para NHK, ¿ok? Pero en este decodificador, La Roca, más antiguo, me marca mucho más, ¿no? La barrita de calidad tiene 90, marca 90, lo que significa que es mucho más sensible. Bueno, esas son las experiencias que estoy compartiendo con ustedes del FTA desde Lima, Perú. Espero que les sirva de esta experiencia que yo les he presentado. Hay algunos canales, algunos transponders que en ciertas horas captan mejor, ¿no? Captan mejor, aumentan la calidad en ciertas horas, y en ciertas horas también bajan un poco. Pero he logrado conseguir los canales que quiero, ¿no? Los canales que quiero. Canales rescatables para mí, por los que hice este proyecto de aumentar la antena y también mirando YouTube, ¿no? Y dije, yo también puedo hacerlo. Y ahí está el proyecto, amplié el diámetro y conseguí todos estos canales. Rescatables para mí, por lo que hice esto, amplié la antena, fue por el canal RT, que lo conseguí. Los canales Francia 24, ¿no? Por las noticias. Luego también por el canal NHK de Japón. Ok. Y los canales coreanos rescatable, y también los CCTV, y CGTN de China. Por eso entonces. Ah, y el Hispan TV desde luego también. Pero el Hispan TV lo tengo en el Hispasat sin problemas. Muy bien. Muchísimas gracias por su atención, amigos. Y ustedes también pueden hacerlo para ver los canales que ustedes quieran en este satélite. Y estoy seguro que si amplío más la antena,
Voy a ver más, porque hay varios transponders que no puedo encontrarlos. Me imagino porque la antena es todavía pequeña, ¿no? Si fuera de 2 metros o más, estoy seguro que tendría muchos más canales, porque en ese satélite hay más canales. Ok, amigos.